Buenos días, feliz viernes a todos. Mire, mi compa Beto, listo para la acción. Mi compa, mira, el amarillo, ¿quiere que le preste el Lamborghini? Ahorita no subimos el Lamborghini. Por él, mire, me dijo, si vengo en amarillo unos tus días, préstame el Lamborghini. Y le dije, ¿sabe qué, viejo? Ahí está, lo único que le faltó los shorts amarillos. ¿Qué pasó, bro? No, pero es que no puede ir todo amarillito. Ah, porque le atropellan y se sube el Lambo. Sí. Bueno, pues hey, we're here at the job sites, we're pulling up, it's Friday, baby, let's get it. These cars get mad, we say hi, it's all good, we still shine. You know, it's AZ Top or nothing else. I don't care about, I'm over here trying to rap this shit. Anyway, let's get it, bro, me voy a parquear aquí, estacionar, para toda la gente que siempre me dicen, oh, no sabes hablar español, me voy a estacionar. Dice, bro, ¿cómo anda, todo bien? Ay, anda el tiro, papá. Así es, ya se la sabe. Perfecto, ahí la va a tirar, yo me pongo aquí. Déjeme mirar cuánto material vamos a ocupar porque es posibilidad que le guste que se traiga algo. Perfecto, está bien. Déjeme ponerme aquí. Ya está, ya dijo. Esta la vamos a pisar a la Lamborghini, a ver si es cierto ahorita. A ver si corre. Let's get this. It's a beautiful day. Mira qué chulada nos dio Dios un día tan nublado, bien bonito. Pull my hat out, bro. Got that good hat somewhere. Bam, right here, baby. Let's go. Puro AZ Top. Hit you guys with another vlog today. We got this project we're starting up. We have like three other finished job sites, otros jalecitos que terminamos. Pero vamos a mirar aquí, todo bien aquí, ¿al 100? ¿Al 100, bro? ¿Todo bien? Al 100. Es todo, bro. ¿Cómo estás? ¿Al 100? Bien, bien, mi chile. ¿Y usted? Gracias a Dios, todo bien. Ya aquí alistando este, tenemos otro mañana y para bueno, la otra semana, bueno la para la otra semana tenemos otro grandecito, entonces vamos a ocupar bastante material por todos lados. Bueno, ¿para quién andamos? Aquí en Palma, son 10 aquí, ¿verdad? Son 10. Vamos para allá a mirar cuánto voy a ocupar para asegurar que me traigan lo que ocupamos hoy. Sí, deme chancita aquí para explicarle, ¿ok? Dice, ¿cómo está? ¿Qué onda, viejo? Todo bien. Dice, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Mire, la zanja esa es perfecta como lo está haciendo, porque esa caja que está allá. ¿Tiempo de irrigación? Sí, le agregamos la línea y nos vamos todo por atrás. Esa irrigación, Beto, que termine. Que termine, que llegue, llegue, va a terminar aquí, ¿ve? Pum, aquí sí, con este. Sí, déjeme de una vez, le pinto todo, ¿qué no? Sí. Ok. ¿Te traigo la pintura? Yo me la traigo, si quiere trae la cinta. Sí. O si no, yo era uno. Ok, sí. Perfecto, déjeme traerme la pintura y... Ya me ¿Cómo la ve? Mire, Beto, todo aquí es artificial. Sí, sí. 10, que se trae como otras 6, ¿verdad? Sí, de Corvain. Sí, porque pues 10 se van a terminar rápido. Sí. Paver extensión por aquel lado. Paver, si quiere, sí. No, paver extensión nomás por aquel lado. Okay. Si quiere, mire, déjeme pintarla. Agarro las medidas de mis 5 minutos. No, no, y luego ya estamos exactos con el material. Okay. Ya se las abro. No, ya me chinga. Fue la única manera, ¿sí me entiende? A veces uno que tiene como esta semana ha estado más o menos estresado. Pero llega un día y lo prendemos para atrás a la chingada, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. No pasa nada. Es que hay gente a veces que son muy negativas. Y uno, mejor uno, me alejo, compa, la neta. Sí, y sea quien sea. Aunque puede ser cualquier persona. Bolsa, mire, pueden ser amigos, puede ser familia, puede ser clientes. Necesita tener mucho cuidado con la negatividad. Ahorita porque lo que menos si te gana el cerebro, bro. Si te gana el cerebro, vales. Vales para abajo, ¿sí me entiende? Saco la vuelta eso yo. Sí, hay que tener cuidado con la gente negativa, sea quien sea. El momento si alguien... Como por ejemplo, yo toda mi vida, cuando he querido hacer cosas buenas y rápido tengo a alguien que trata de ser el contrario, les digo, mire, váyase por favor, no se acerque a mí. Eres un ave de mal agüero, dile, sí, a tu lado y así listo. Es como debe ser, ¿sí me entiendes? ¿Sí no? Vamos a pitar aquí. So we got a walkway right here, bro, un caminito que ve por aquí. Este caminito va a entrar y el paver va a llegar más o menos como hasta aquí. Todos esos paver para allá, para afuera. Mire, todo ese paver, sí, sí. Pero ese paver, Beto, va a ser el del frente, diferente color. Ah, okay. Y la mera neta, pues esto ya sería el último paso. Ya sí, para sí, la para el otro lado. Sí, entonces mire, de aquí, Beto, de esquina a esquina, ¿cuántos pies son? Debe ser como unos 5, ¿verdad? 5, 5 y medio. 5. 5, ok. Artificial de pared a pared. Okay. Todo esto artificial para el perro. Uh-huh. Va a tener aquí una puertita de él para el perro. Todos estos turf, hasta que lleguemos hasta esta línea aquí, mire. Uh-huh. Aquí mire, le tiraron un bordo. Sí. Le tiraron un bordo, ¿ok? Sí. El paver que vamos a usar, ya ve que el otro día, ayer o antier, que nos sobró el paver aquel. Sí. Dejé la traer la cargada. Oh, ahí está. Está perfecto, porque vamos a usar el oscuro con el gris, pero de lo que es de aquí para acá. Sí, sí. Acuérdense, ¿verdad? Allá. Y ahorita le mando, ahí tengo el diseño en el teléfono, se lo mando con toda la información, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero de aquel lado es el paver de color. Ya todo lo que es de esta línea para acá es el paver oscuro con el gris. Mi bordo gris. Sí. O negro. No, el bordo negro. Sí, entonces mire, bordo negro. Y luego lo que vamos a hacer aquí es esto. Todas estas piedritas aquí. Empezando un pie.
de lo que es el aire. ¿Verdad? Un pie más o menos aquí. Lo que va a pasar es esto, mire. Bordo negro, 2.5 para que tenga suficiente espacio porque ya quiere poner unos árboles aquí. Miren, vamos 2.5. Esto aquí. Todo en medio, 2.5 para acá. El cemento, el señor lo quiere, no quiere ponerle arriba, no pasa nada. Le gusta el cemento, quiere nomás una extensión para su parrilla, para tener aquí el barbecue. Mire, un pie. Un pie de separamiento para piedrita. Pero mire, su bordo va a venir a cerrar aquí. Y pues 2.5, yo sé que lo marqué más grueso, pero. Déjame hacerle esto, mire. 2.5 todo. Sí. 2.5. Ahí está. 2.5 todo para allá. Todo esto es artificial. ¿Verdad? Sí, sí. Y lo mira de aquí, un pie, se viene para acá, a cerrar con la esquina de la casa aquí. Pum, piedra, piedra para acá, para este lado, piedra. Y luego, como les digo, el paver negro con todo bordo, igual como hicimos en el otro proyecto. Bordo negro, dividir el espacio, sí. Sí, entonces va a ser como, póngale que uno aquí, ¿verdad? Dos, tres. 4, algo más o menos así, 5, ok, 5 parejitos, van a ser del arbolito italiano, el delgadito, como los que tengo en mi casa, los delgaditos esos, sí, pero eso es todo el proyecto, pregunta, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Perfecto. Ya está, lo que voy a hacer, voy a agarrar la ruedita, para medir de volada, para asegurar del material de cuatro manes, pero la mera neta, miren, 10, fácil se van a perder aquí, y luego tenemos todo acá. ¿Que se trae otras 10 o qué? Sí, ¿verdad? Sí, que se trae, pues vale más que sobren. Sí. Está bien, ahorita nos jalamos. No, con eso se hace, porque aquí van a entrar fácil, vete unas 5. Sí. Fácil. Y luego para lo enfrente pónganle 6. Y luego acá, sí. La extensión de aquel lado. Sí. ¿Tres otras 10? Sí, sí, está bien. One of my guys, Manuel, he had to leave out of town, so he's not here today, but we still get shit done. We got this one, we got two other ones that we finished. And then, yeah, we're just grinding. We're starting up a new one tomorrow. Qué bonito está el día, ¿verdad? Sí, llovió un poquito. Sí. ¿Lo agarró? ¿Qué dijo? ¿Ya valió el día? No, para acá hay ganas chulas, miren. Sí. Hasta, pero yo la voy a poner todo. Si quieren, nomás, póngale como unos dos pairs a las llantitas de puro show. Para aprovechar ahí. Oh my God, dumping that quarter minus, baby. Let's go. Viernes, mañana, sábado. Lunes, para el martes, no, miércoles, palmarte, sí, todo está todo cuadrado. Sí. Para el martes y miércoles, ¿verdad? Porque después de este sigue otro bueno. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Aquí está la mansión, a la vuelta, Virginia. Aquí está la vuelta, el amigo, sí. Cualquier rato después. Ah, cuando quiere, podemos ir si quiere y grabamos un videito para tuviera eres chingón, si usted vamos. Sí. Y hay que caminar y explicarle a la raza que hicimos ahí. Sí, sí. De hace casi 3 años, ¿verdad? Como 3 años. Tengo otro teléfono ahí donde tengo todas esas memorias. Y para enseñarle a la gente donde andamos y lo que es. Sí. Sí. Todo bien. ¿Qué le hacemos? Bien. Oh, mire, sí, pipa, ahí está pipa, ocupa coples. Y eso, una C para meterla aquí en la aviación. Perfecto, mire. Los dos T's. ¿90 nunca sabe? Se ocupa 90, ¿verdad? ¿Qué sabe? Coples en carbón. ¿Coples de atrás? Coples. Ok, todo bien, pues. Sí. ¿Otra cosa? Ya, ¿un cono? Sí. Bueno, los conos, allá dejamos un cono por aquel lado. ¿En el otro jale, verdad? Sí. Sacaron dos. Ok, ahorita voy por ellos, no pasa nada. Ya está, pues. Dile a la gente que cuando andamos en. Oh, man, bro. Quiero decirle a la gente que cuando estamos haciendo proyectos para que no se enojen, porque mucha gente se enoja y no es better than us, bro. Subiendo el gatito para llevarlo al jale. Just gonna take the bobcat to that job site that we're at. Bro, this weather is so fucking beautiful right now. I think it's gotta be like 70 degrees. I feel like if I'm in Malibu right now. That's how good this weather got today, bro. So let's go pull up to that site. Let's take the gato over there. And then my guys Beto and that crew will have everything they need for today. We can go check up on another finished site. We finished 2 badass sites. And then a third one that's almost gonna be done. Show you guys just the outcome of it. Next week, I'm fucking excited. Next week, we're starting this beautiful, massive project around the pool. I'm just fucking excited for everything, but let's get it.
Just getting some diesel for el gato. That way the guy's got fuel the whole day. Diesel. Will it reach? Will it reach? Will it reach? It'll reach. Y me verán aquí con mi gato chambeando porque verán arriba de un pinche caballo es un fresian. Listening to that song right now. Oh, I think we're filming that, bro. Yeah. Look at that. We didn't even need diesel, bro. Just always on top of it. Perfect, bro. We spent $3.30. Vámonos. This is the best time of year right now in Arizona. El clima ahorita se está poniendo chingón, bro, para trabajar. Todos me están llamando y ya quieren chambear aquí afuera. Pero ¿dónde estaban cuando estaba caliente, bro? Where you guys at when it was 120, bro? Only the real dogs were out here. Anyway, look. Échale ganas, cabrón. Puro para adelante. Ya se la saben. We're here getting it. Bison's always putting in work. The Ford. The Ford's been, I know some of you guys been asking about the Ford. The Ford's chilling back home, bro. You know, she's been putting in work all year. I mean, dude, she put in some serious work when this thing was in the shop 2 months. So, yeah, man, it's a beautiful day. It's always a beautiful day when you want it to be a beautiful day. Animo. One of the most important things that you gotta understand on a daily basis as we go throughout life is be very careful with negative people. I don't care who it is. It could be a friend, a family member, you know, whoever it is. Don't allow the negativity of another individual control your mind and your brain, because the moment you do, it'll root into your fucking brain and it'll take control, and all of a sudden, you become what they want you to become. Fuck that, man. I say be you. At the end of the day, look, everything I've done in my life, I don't regret a single thing I've done. Everything happens for a reason. You shouldn't either, so you can live a better life. We gotta learn how to forgive. We gotta learn how to just move on from things. And there's some people that just don't know how to do that. You know what I mean? So don't be like those people. Be you, that positive fucking character that gets up every single day. Y andamos aquí en una guerra porque esta vida es una guerra. That's what it is. Esta vida es una batalla todos los días y tenemos que chingarle macizo, trabajando duro, batallando, llorando, sangrando, o sea, lo que sea, bro. Whatever needs to be done, it needs to be fucking done. So, focus up, stay sharp. The moment someone negative tries to roll into that little brain of yours, block them out. Let them know, hey, we don't do that over here, bro. Go do that on your own. El momento que alguien negativo trata de entrar a tu vida, diles, hey, eso, yo no hago eso, por favor, aléjate. Y si no se quieren alejar, mándalos a la chingada, bro. ¿Qué va a hacer? You know? So, anyway, as I'm talking about all this right here, we're pulling up to pick up some leftover gravel. It's part of the game, right? It happens on the sites. So I got the other Bobcat on me right now. I got the trailer. It's a beautiful day, by the way. Look at these clouds up here. Una chulada, una bendición con este clima. Tengo que recoger poquita piedra que sobró en un jalecito. Pero no pasa nada porque esta piedra la podemos usar en el jale que empezamos en la mañana. So it'll work out perfect. And it takes like a ton and a half or two. Pick that up and then show you guys this finished job site. This job site's beautiful. We did pavers, artificial turf, some trees, some lighting. It is beautiful with the black border going around it. All right, so miren, ahí está la grava. Gotta pick this up. So what I actually need to do is go around the block because I need the trailer here so we can grab that. But bro, it's such a beautiful day today. I mean. Look at this finished product, bro, right here. Got the pavers. My guy screwed up right here. We're gonna have to fix this because there should have been a black border, pero no pasa nada. We'll come back out today and fix that. We got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. Bam, bam, look at this. Check it, chula, bro. Green, triple green, artificial turf, 90-ounce stuff. We got that black Holland border for some contrast. The ficus columns, 15 gallons. Con las campanitas, those look clean. Here we go. It's like a 15 by 12 area. Future pergola down the road. It'll be pretty dope, pretty cool. Barbecue area, all that cool stuff. Full extended patio. Parece que ya andaban comiendo aquí ayer la gente, mira, porque. Yeah. Ya se les cayó algo cuando andan aquí, pero no pasa nada. It's all good, you know, just scrub it down, clean it. El sillón ahí, so you can sit down and stare at that ficus, I guess. But yeah, man, here you go. Finished job site, little
we added this little portion just to kind of break things up a bit. You know, a lot of times it's not like we could have gone full pavers off of here, but this gives it a nice little, like, look at this L shape. It gives it a good design, you know? So, yeah, customer's happy, like, la gente está contenta. Yo estoy contento, ustedes están contentos también, están mirando el contenido. It's just a beautiful day, bro. That's what we do. So let's go get this rock now. Let's make sure we're watering every day. Let's see. Water days, yep. Monday, see that gotita right there, a little drop means it's watering that day. 55 minutes every day, we're good. Weather's getting nice. Money. Me decía, mijitito, si un día quieres hacer un hombre, vas a tener que chingarle, mijito, a lo mejor con pala y el pico. Le pregunté cómo podía hacerme un pinche hombre. Muchas gracias por toma. All right, y'all, so hope you guys enjoyed this vlog. The weather, again, I keep talking about the weather, I think, but it's so fucking beautiful out here. I'm just grinding, got those projects going on. Showed you guys at least, I think, one completed job site. Tomorrow, probably, or did I show two? Two, I think, yeah. Was it two? Okay, yeah. Two. Anyway, just grinding, aquí echándole ganas. Friday, back to the gym tomorrow. I had to take 2 days off. You know, sometimes when you're lifting and shit, the body starts to say, hey, let's take a break, let's take a break. And you gotta listen to a body, you know, every once in a while. It's been a while since I took a break, other than the times when I was in the ranch, but I guess that doesn't count. Anyway, we're back to it tomorrow, back to the grind. ZR2 Virgil out. I gotta go take a piss, bro, it's fucking, these are convenient.